Y el tía. Se me cae en cariño, hostia. ¿Y qué fue? ¡Yo! Es que ha sido mortal. ¿Esto para los pulpos? La Junta de Gobierno de Guecho ha adjudicado las obras de los accesos mecánicos de la calle Salsidu por 1.800.000 euros. Se espera que la infraestructura esté operativa. Hey, Yoncho, ¿qué grabas? Pues alguna imagen. Albergará 4 aulas de 0 a 1 año y otras 4 de 1 a 2 años en enero de 2008. Yoncho. Vale, venga. Esto para la posteridad, ¿eh? Hombre, María tendrá una sección. El edificio, que cuenta con 3 plantas, albergará 4 aulas de 0 a 1 año y otras 4 de 1 a 2 años. También contará con aseos, salas de siesta y un espacio para los cochecitos. La Urrescola podría entrar en funcionamiento en enero de 2008. Si al final tendrás que darte una antorcha o algo. Y además esta luz te va a quedar un poco de rosa. Muy qué peligro. Y un beso con una cámara. Hola, Yo presento el libro de comida. Qué bonito, quieta ahí. Háblame algo. Melania, las mías son mucho más frías. No creo. Oye, ¿quién paga la comida? Porque yo igual me apunto. Cada uno en su casa. Y Dios en la de todos. Cada uno en su casa. Marichatarra se va a la calle. ¿Cómo era aquello? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? A ver si sale. Fran, debe estar de camino de Iruña aquí. Vale. Hola. Tenemos que dedicar a la dirección de películas. Hombre, por favor, porque si en cuanto me decora la cara, mejor la su espacio. Ahí hay mejor luz. ¿Ves? ¿A que sí? Sí. Vea. El último que apague las luces, ¿eh? Asociaciones de consumidores también han presentado serias dudas y algunos economistas piensan que se va a perder hasta 10.000 millones de euros. Pero Nicolás Sarkozy está dispuesto a que la reforma entre en vigor este mismo verano. Los profesionales del sector inmobiliario, que precisamente hoy celebran una reunión en Biarritz, entre un 4 y un 5%, y decimos solo porque no hace mucho eran de un 15%. Por eso la medida propuesta por Sarkozy puede convertirse en... Iñaki, no se te ve nada, ¿eh? Te puedes poner de pie un momento, si quieres. Por lo menos para ver. Sómate un poco. ¿Qué andas? Está siendo un trabajo. Ahí va, que voy a por ti. ¿Y yo? Joder, si de haber sabido me había afeitado. Por eso estoy más guapo así. Yo qué sé. Lo bonito es la frugalidad, tal cual. Pues sí. Esto es dogma. Bueno, ¿suspiráis? ¿Suspiráis, marquesa? Sí, me voy. Que ya es bastante para una mañanita. El resto haremos a la tarde, o mañana, o pasado, porque los días van a salir por ahí. ¡Ay! Comer y ojo, y la madre trae aquí un rostro que no es pequeño, ¿sabes? Que tiene otro mes que es
Pero si también tengo 97 años. No, 87. Pero tú, ¿cómo se corresponde con 97? Pues porque le he pillado así, de repente, y no me ha caído. Hay algunos que tienen, yo no sé cuál tenía, no sé. Pero no era aquí. Estoy llenando cinta, no creas que estoy. ¿Cómo está la actualidad? ¿Cómo lo ves? Yo. No, Blanca. Sí, cuéntame algo. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Muchas elecciones para cosa buena. Hemos ganado. Todos hemos ganado. Todos estamos dispuestos a pactar, a hablar con todos. ¿Qué importa es la? De ahí va a ir cualquier cosa. Lo que importa es el pueblo, lo que han dicho los ciudadanos. Eso será verdad. Y luego ellos harán lo que puedan. Me han sacado del archivo de la KGB. Muchas gracias. Más tocada. En nombre de Dios. Yo no lo he sentido, niño. Ay, porque tú. ¿Dónde estamos yo? Oye, Quique. ¿Y el pulso este de la actualidad? ¿Qué pulso de la actualidad? Joder, dijo que me cuentes un poco porque estoy captando. Joder, es que a esta hora me toca, ya el pulso se me ha caído del todo, vamos. O sea, si me preguntas hace una hora o hace dos horas te voy a poder contar todo. Euskadi va bien, ¿no? Euskadi va ¿La Atleti? De pelota. El Atleti no va a bajar, o sea, queda perfecto. ¿La radio? La radio, muchísimo mejor. ¿Y tú? Por favor, todavía no he cumplido 50 tacos, estoy como Dios. Claro, no me extraña. Bueno, vivo a los viejos. Ya, no vaya a ser que. Eso luego lo de. Mañana hay una buena. Dime, dime lo que está pasando en el mundo y esas cosas. Tenemos cortes de eso y tenemos cosas que no tengan nada que ver con el tema de los tactos postelectorales. Muy bien, muy bien. ¿Van a pactar? Parece que sí. Es lo que hace falta. Bueno, la que sabe de todo me parece que aquí es Nievitas. Dime algo. Algo que tú sepas y que haya que contar, porque es que el tema. Yo sé muchas cosas. Dime dos. ¿Por qué ha ganado el PNV donde ha ganado? Ah, pero ha ganado. Hostia, ¿el Pepe por qué ha ganado donde ha ganado? Ah, el Pepe. Porque serán los españoles. Bueno, aquí lo que se nota es miedo a la contaminación, es lo que hay. Oye, vaya redacción más bonita esta, ¿eh? Hombre, ¿qué sabes tú? Me está quedando de cojones. Y luego, aquí los que están trabajando son los que trabajan para Cataluña, ¿eh? ¿Onto, Gavis? Te tengo en tiro. Háblame de la verdad. La verdad. Si callas, estás callando para siempre. ¡Arriba la falange!
El hartón, que usa que ya me vayas, ¿eh? ¿Cuál de los dedos? ¡Hora Euskaña! ¡Oride! Estuve con ellos, les organicé hace una semana en Leita. ¿Qué has visto hoy, pasando por la calle, y lo que has visto por ahí? He visto mucha delincuencia, mucho no vasco, sí, que quiere conquistar el País Vasco. En definitiva, todos al monte. Oye, ¿y cómo ha sido la experiencia esta de aquí? Porque esto ya se acaba, ya sabes. Son los últimos días de Pompeya aquí. Ah. ¿Quién es aquí el mundo que te observa? Pues... mejor que la de aquí, yo creo que la de fuera de aquí. Ya. ¿Eh? Creo. Claro. Las experiencias de... Ya lo dijo José María Iriondo, el último que apague las luces. No sé si vas a ser tú. Pero él empezó, ¿eh? Él empezó cuando se apagan las luces. ¿Te acuerdas cuando le dijeron, no hay dinero? Y entonces empecé a decir, bueno, pues yo renuncio a la mitad de mi sueldo al kilometraje aquel que cobraba. Entonces dice, yo sé lo que hay que hacer para economizar. Vamos a quitarle el chocolate al loro. O como dijo Alcate, vamos a ahorrar en cerillas para luego poder gastar en putas. Claro. Y entonces él, en ese pasillo que está ahí, en las espaldas de la cámara... Espera, espera un momento, ¿eh? O sea, aquí, ¿no? Más o menos. Ahí está oscurito, ¿eh? Joder, letras bonitas ya hay aquí, pero joder, qué oscuro está la cuestión. Espera, espera un poco, niña, que ahora te pongo otra vez este gacharro. Esto es un auténtico dogma. Pero pongo, me voy a poner un poco de calce también por aquí. Para la continuación. A ver si te cae de ahí de... No, estás mejor que antes, encuadrado. Y entonces, bueno, pues eso, se le ocurrió al buen señor aflojar una de cada dos bombillas que había en el pasillo, una especie de... no sé, quedará alguno, ¿no?, de apliques laterales. Y entonces ya absolutamente satisfecho con eso, pues se recluyó en la zona noble de la emisora con la satisfacción del deber cumplido. Te vas a quedar acojonado de la cantidad de luz que hay en el sitio nuevo. Sí, ya vas a ver. No importa, tengo aquí unas gafas de sol de puta madre. No, allí va a haber mucha luz. Voy preparando, ¿eh? Y luego, como vimos en aquella maravillosa inauguración, son los mejores locales imaginables en Bilbao. Yo estoy... Ah, sí. Preparado ya para... ¿Tú para crees todo? Que... Y si hay más luz que no pueden aguantar estas gafas, me agencio unas de soldador, o sea... Ya. No hay ningún problema. No, yo le pregunté a una de las autoridades de esta casa y dije, ¿tú crees que lo mejor de Bilbao va a ser para que tú y yo nos sentemos aquí después de comer las alubias, a echar la siesta y a pegar los mocos aquí en el despacho aquí, en el mejor local de Bilbao aquí? ¿O esto será destinado para ser el mejor puticlub de Bilbao? Además, una reflexión que siempre hago, y no sé por qué nuestras autoridades no la tienen en cuenta. Vamos a ver, resulta que hemos realizado una inversión terrible, ¿no?, en equipos, en material, en arquitectura civil y militar, en todas esas cosas. Tenemos una serie magnífica, nueva, completamente nueva, y van a llevar una plantilla de viejos allí. Nosotros estamos ya muy usados, ¿eh? Más estoy yo y había... creo que no me van a llevar. Ya tú, porque eres un privilegiado, pero... los que... No, ahora estás mejor, sin gafas. Estamos más cerca de los 60 que de los 50. ¿Qué vamos a hacer allí? No, es que no pegamos ni con cola. Porque si va a haber además visitas de la gente de fuera, cuando llegan allí y tal, dirán... fíjate, sí, la sede es muy bonita, pero ¿qué hace ahí ese viejo? ¿No? Digo, ese no andará al asilo. Claro. Primera cosa, aquí preguntas por Iñaki Berzategui, o sea, por ti, sí. Me dice, Iñaki, ¿quién es el que ha ganado la guerra? O sea, ya la has ganado, ¿ahora a qué te vas a dedicar? Pues no lo sé, yo creo que, mira, como premio, yo esto lo he hecho por patriotismo, ¿eh? Ya. Yo, como todo, o sea, como nuestros responsables también lo hacen por patriotismo. No por el sueldo magnífico que cobran y tal. Entonces yo creo que menos que un reconocimiento, ¿no? Y bueno, pues este que ha hecho, tras ímprobos esfuerzos y 30 años después,
ha conseguido ganar la guerra para el pueblo vasco, pues qué menos que, una prejubilación en regla, ¿no? Como me parece, pero yo estoy dispuesto a sacrificarme por la patria también. Tú serás en la próxima entrega de la colección. Allá me jodería de tener, me jodería tener que volver a ganar la guerra dentro de 5 años. Porque será dentro de 5 años. Digo, más que nada porque ya esos los números llamados no redondos, no sé por qué, ¿no? Como que no pegan mucho, ¿no? 71. ¿71 es número primo? Seguramente es número primo. 71, sí. Sí, un número primo, fíjate, un número primo. Pues mucho más bonito, un número primo, más original, ¿no? ¿Qué? 70. O 75, 3 veces 25, por la baticola te la encaló. O sea que Iñaki Berasategui, domuit hispanicum. Hispanicum, a los italianos, a la Legión Cóndor, a los requetés, tío, que eso sí que son. No hay peor cuña que la de la misma madera. Eso es. Requete bien comulgado. Claro. Es decir, animal carnicero que vive en los montes de Navarra y después de comulgar ataca al hombre. Animal carnicero de que era esta roja. Joder, tío. Ahí yo solo. La soledad del reporter de fondo. Nos vamos a la política siempre. Vamos a ir a lo concreto, que es en nuestro este maravilloso oficio de descubrir la noticia a los pobres incautos que están por ahí en el mundo. Creyéndoselo todo. ¿Qué va a ser de Radio Euskadi? ¿Qué va a ser de esta vida del periodista? Yo, después de haber ganado la guerra, pues mi siguiente paso, si pudiera ser, sería irme a que me cogieran en la COPE, en el programa de don Federico, que se dice grandes verdades. Yo el otro día le oí unas verdades como puño sobre el vascuence, la historia de Navarra y todo eso. Y hace tanta gente de ese estilo, de ese talante, ¿no? No, no, mariconas de estas que se llaman por ahí. No. Auténticos guerreros de la antigua, Federico, dispuestos a dar el todo por el todo. Además, yo creo que en una España grande e imbuida de ese tipo de espíritu, yo creo que los vascos encontraríamos un acomodo mucho mejor que en esta cosa que hay ahora, que no sé muy bien en qué consiste, ¿no? No es ni chicha ni limonada. Esto es un pacto social de los demócratas buscando mayorías, un proyecto nacional y nacionalista en el cual no está incluido el idioma nacional, por ejemplo. Y claro, ahí no hay terrorismo que valga. Eso son ganas de tocar los cojones. Ya. No son minucias. Pero fíjate qué hermoso ejemplo en Lizarza, ¿no? Ese sacrificio de esa mujer del PP que está dispuesta por el nombre de la democracia, claro, representándose en todo, asumir la alcaldía de ese pueblo de salvajes, porque son, claro, los salvajes. Sí, sí, sí. Y bueno, son 600 vecinos, ella ha sacado 27 votos. Pero bueno, a ver, lo importante, a ver, es que todavía no nos hemos dado cuenta que en esta vida hay buenos y malos. Con estas ideas de que la igualdad universal, dices que lo mismo vale el voto de cualquier gilipollas que el voto de personas ilustres y cultivadas como nosotros. La verdad que todo el mundo se cree con derecho a todo, ¿no? Eso es lo mismo en lo económico tiene que haber Estado. Ricos y pobres, ¿no? Es lo mismo en esto, buenos y malos. Los golpes de Estado, pues, o son buenos o son malos, ¿no? Por ejemplo, cuando Franco y sus adláteres dieron, bueno, más bien los adláteres y Franco dieron el golpe de Estado, pues era un golpe de puta madre, porque se hacía por una buena causa, ¿no? Sí, sí. Y esto, pues es igual. Cuando, mira, para evitar hablar de cuestiones próximas que pueden ser malinterpretadas, dicen, no, este tendrá internado en Argelia, cuando iba a ganar el Frente Islámico las elecciones. Pues entonces dieron un golpe de Estado a los militares y ese golpe de Estado estaba de puta madre. Porque así no ganaron los islamistas. Ganaron los militares corruptos, que son amigos nuestros y que son los que nos venden
el gas a un precio adecuado. ¿Comprendes? Aquel era un golpe de Estado. Luego se armó lo que se armó, pero la finalidad era buena. Y eso pues lo justifica todo, ¿eh? Efectivamente. Y además, incluso yo creo que ahí podíamos coincidir, ¿no? Porque fue un buen golpe de Estado antes que permitir que el Islam gane unas elecciones democráticamente y tengamos que sacar del asilo al guerrero del Antifa para ir a combatir ahí con Ali, contra Alicán y Alicante, Alibeiro. Pero eso no parece. Alicate es nombre árabe. Vasco Euskaldun. Alicate. Bueno. ¿No? Sí, mayormente. Alicate. Bueno. Pues mejor si vamos a hacer algo. Sí, hombre, sí, joder, ya lo has dicho todo. Estas grandes verdades. Quedan algunas sin decir. Hombre, va, joder. Tampoco. Vamos a resumir todas en alguna frase o en alguna cosa. Hay que resumir, ¿eh? Fuera España. Uribe y Guero, ¿eh? Vale. Bueno, ¿me dejas seguir ganando la guerra? Que queda el último. Sí. No te metas contra la. Victoria tras victoria hasta la derrota final. ¿Eh? Sí. No te metas contra el mundo árabe, porque esos todavía son más, mucho más duros de pelar. Estoy indeciso, porque tiene cosas buenas. Por ejemplo, no vas a comparar tú el paraíso de los putos cristianos, que es una mierda. Pues dice, lo mejor es estar disfrutando de la contemplación de Dios. Un tío viejo con barba, todo esto, a lo mejor. Ahí en el triángulo ahí. Sí, estabas aburrido. Sí. Sin, además, ahí no hay ni Euskal Televista, ni Digital Plus, ni nada. No, todo el rato Dios. Ahora, el paraíso de Alá tiene a su cosita, ¿no? Y está, no sé qué, te hacen lanzar vientre, una mamadita de vez en cuando para entonar, ¿no? Sin abusar tampoco, ¿no? Pero, sí. Para estar tranquilo. Eso está bien. Ahora, joder, que no le puedas pegar a la priva y no puedas comer charri, ni jamón, ni chorizo, ni tocino, ni hostias. Qué paraíso los ojos. Ahora con la llegada de la democracia y tiempos modernos yo creo que sí se puede comer. Bueno, si no, igual en el paraíso sí, ¿no? Pero a mí estas estas religiones que te dicen, no, tú es total. Luego, después, no. Eso de firmar contratos tal por adelantado, no. Tengo una cosa informativa que de la cual no se ha hablado, pero no se ha informado, evidentemente. Tengo un tema relacionado con esto religioso que has tocado. Últimamente han sido liberados infinidad de niños al suprimirse del purgatorio. Sí. Niños e inocentes. Que andaban pululando por ahí. Espera, no, estoy mal informado. El limbo es lo que han quitado, el limbo. Al quitarse el limbo, pues cantidad de niños inocentes han quedado liberados. Que naturalmente están buscándole a Dios, ¿no? Ya, y claro, ahí los que quieren contemplar a ese barbudo seguramente tendrán delante una nube, no sé si de espíritus o de niños reales, es que no se sabe lo que va al purgatorio, al limbo, perdón. Es que el limbo y el purgatorio los mezclo. Cualquier de estos van a quitar el purgatorio también, espera. ¿Tú tienes información de buena mano? ¿Qué es lo que está pasando por ahí en el cielo? Porque hay pilotos que vienen con el cristal totalmente empañado de sangre y dicen, hostias, ¿esto qué es? ¿Algún niño? Que se ve incrustado contra los mosquitos en el verano, ¿no? Como los mosquitos con los coches, sí. Mira, no tengo ni puta idea, porque yo me acuerdo que una vez en Semana Santa llamé al obispo de Bilbao por teléfono y me salió un contestador automático y tal. Y yo inmediatamente les comulgué a todos, les dije, soy Dios. Resulta que ahora, en estos días, que es cuando teníais que estar dando el callo y salvando almas y participando en las procesiones de eso. Y se habían largado de vacaciones, habían dejado un contestador automático. Dice, sois Dios y estáis todos excomulgados. Hombre, me arrogué quizás una representación que no debía, ¿no? Pero ya. Me salió del alma, nunca mejor dicho. Si les dijiste lo que te salió de los huevos, ya sé, fui testigo de ese hecho, es real. Estará todavía grabado ese mensaje allá en Begoña. O sea,
Dios, si realmente en vez de ser yo hubiera sido el Dios de verdad, el que hubiera llamado, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera escapado también, ¿no? Dios está un poco hasta las pelotas y pasa ya, ¿eh? Antes era otra cosa. Bueno, por razón de más, para que haya alguien que se encargue de estas cosas, ¿no? Yeah. Para que sea el representante de Dios en la tierra. ¿Cómo lo fue Gúrpide, por ejemplo? Bueno, Pablo Gúrpide, veo que era obispo aquel. Sí, el chiquito de Ochagui. Aquel hombre. Oye, aparte de Requetes, en Navarra fue buenos obispos andados. Sí. Y Marcelino Lanchea, también que era obispo cuando la guerra y tal. Él dejaba pequeños a los Requetes, era más sanguinario y sin marcharse las manos. Tócate el puro, Arturo. No porque llevara guantes, ¿te acuerdas que solían llevar? Sí, y un anillo grande para pegar hostias a los niños ahí que se le... Bueno, esto se va a acabar. Si hay algo por decir todavía... ¿El mundo? No, la cinta esto del dogma. Sin el dogma. No. Para despedir, pues con algunas palabras de esperanza, de cariño, no sé, algo que diga algo, porque lo otro no... Ha quedado muy, todo en el aire igual. Esperanza, de cariño, que os quiero mucho a todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora para los fieles tampoco, porque mi amor no conoce límites, o sea que... Cualquier de estos. Con cuidado. O sea, el escudo, ¿no? La chapa. Bueno, ahora aplausos, metemos aplausos, ¿no? Ah, bueno, no, todo lo que quieras. Es que es un. Tú eres el cineasta, tío. Ya. Gabón, buenas noches. Nos hemos olvidado a abrir este espacio informativo con una noticia de alcance. Se trata de un extraño fenómeno que está alterando profundamente el comportamiento de los trabajadores de EITB. Un virus, un fenómeno parapsicológico, una energía extraña, nadie parece tener la respuesta exacta, pero sí existe ya una denominación que siembra el pánico solo al enunciarse. Empezó siendo un tormento, un castigo, yo creo que para muchos de nosotros ha sido un gran encantador de serpientes. Es un monstruo, pues es un monstruo. Hombre, pues sin querer ser... así como un poco pelotilla, pero diría que es un gran profesional. Yo creo que tiene esa sensación de ser un predicador, que es un zorro.